Hola perfumísticas y perfumísticos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Mi nombre es Cecilia, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, te invito a que te suscribas, que le toques a la campanita para que no te vayas a perder ninguno de mis videos. Y el día de hoy estoy pero tan emocionada como ustedes no tienen idea, porque por fin les traigo una reseña que desde hace más de un mes y medio que les quería traer, porque así tengo de tener este perfume y les estoy hablando de Bianco Latte de Giardini di Toscana, de la casa de Giardini di Toscana. Miren esta caja. Este es un perfumito que fue hecho por, creado por Silvia Martinelli. Y miren, que es la perfumista. Y vamos a ver el packaging. Vamos a ver el packaging de este perfume y ya les voy a contar la historia por qué no lo había podido reseñar aquí en mi canal. Y miren, miren esta preciosura. Vamos a ver. Miren. No, así es que es una hermosura de perfume. Me encanta la presentación. Viene como con una esponjita acá. Miren la caja de atrás. Ahí está. Y miren acá. Lo sacas y queda esto así. Y bueno, aquí está. Miren, tiene, es así súper blanco como Bianco Latte. Es este taponcito de madera. Aquí tiene también, miren. No sé si lo pueden ver ahí. Divino, hermoso, precioso. La razón por la que no lo había presentado en mi canal es porque cuando me vino la primera vez, esta es la segunda botella que tengo de esto, ¿qué tal? La segunda botella. Miren, me vino este perfume, lo pedí porque Lucky Scent, en un pedido que yo hice, me mandó unas muestrecitas así de esas microbias que mandan, pero la verdad es que sirven. Ya no me vuelvo a quejar porque me encantó, me fascinó y dije, o sea, yo necesito este perfume porque cuando vos empezás a buscar o compras algo, ellos te dan la opción de, mira, si te gusta esto, puede hacer que este perfume, no es que se parezca, pero como que es del mismo estilo, y ellos, y así fue escogiendo las muestrecitas. Me vino y yo caí rendida a los pies de Bianco Latte, de Giardini di Toscana, una casa italiana. Y miren el precio, bueno, perdón, ya le voy a decir el precio. Lo que le quiero decir es que este perfume me vino y venía todo chorreado, o sea, venía chorreado, era como un color anaranjado, así chorreado. Venía, la botella obviamente estaba defectuosa y yo así como que, o sea, me lo empecé a poner, me traumó, me encantó el perfume. O sea, digamos el performance, porque no es lo mismo la muestrecita que ya cuando lo usas y todo eso. Y bueno, y miren, ni para qué les cuento que yo dije, bueno, les voy a hablar, les voy a mandar un mensajito, les voy a decir, miren, o sea, como que la botella está defectuosa, pero bueno, espero que no se siga saliendo, porque es que miren, chorreaba, y por eso, o sea, yo no les había traído la reseña, porque me daba, o sea, la botella estaba asquerosa, o sea, asquerosa, asquerosa, esa cosa anaranjada, así, y bueno. Y entonces me respondieron el customer service, sí que es, pero 10 de 10, y ahí va el avión, como siempre, nunca me deja vivir. Y bueno, el servicio al cliente es espectacular porque me dijeron, mira, Cecilia, ahorita el perfume está sold out, o sea, ya no estaba agotado. Seguilo usando, cuando, o sea, lo tengamos otra vez en stock, en existencias, te lo vamos a enviar, pero por favor, mandanos la botella de regreso. Pero para mientras, seguilo usando y eso, y yo ni loca, o sea, ni corta, perdón, ni perezosa, o sea, y aparte que estaba, pero obsesionada, obsesionada. Y vamos a entrar con las notas, el olor y todo, porque yo amé, fue amor al primer olfato con este perfume. Y bueno, y vamos a empezar por las notas. Las notas de salida son caramelo, las notas de corazón o de centro es cumarina y miel, y las notas de fondo o de base son almizcle y vainilla. Y o sea, se los digo que esto fue, cuando yo probé esa muestrecita, fue amor al primer olfato. Y cuando yo usé este perfume, ya que me lo sprayé por todos lados, se los digo que, o sea, así, mis respetos, mis respetos. Miren, este perfumito lo vamos a usar ahorita. Se los digo que, como les digo, el customer service divino, lo usé como ustedes no tienen ni idea. Después, cuando ya me vino, lo tuvieron en existencias, pues por supuesto que me mandaron esta botellita, por eso la ven así toda, o sea, pero perfecta. Y vamos a sprayar este perfume para ver a qué huele Bianco Latte. Y miren, vamos a sprayar por acá, que no necesitas ni mucho, o sea, es un, o sea, de verdad que
Ya les estoy adelantando, vamos a ver a qué huele. Ay, no, tiene esa salida que sí que le sentís de una vez, le vas a sentir, por eso se llama latte, le vas a sentir ese olor como lactónico a lechita, ni que qué, o sea, ¿verdad? Pero con esa mielita así de caramelo, la miel no es que sea tan prominente, sino que es ese caramelo así melcochoso, con ese toquecito de miel, no es una miel así tan prominente, esa salidita de caramelo sí, pero o sea, lo lactónico se lo sentís de una. De una. Y se va transformando como un perfume así como avainillado, aterciopelado, ligeramente atalcado. Lactónico, o sea, latte. Viene de leche en italiano. Y ni que qué. O sea, son esos perfumes así lactónicos. Riquísimo, aterciopelado, almizclado, una bomba de vainilla. Esto es una nube de vainilla. Miren, yo se los digo que esto se va a los penales de cumplidos con mi Acqua di Sale. O sea, en el trabajo esto ha sido un hit total. Todo el mundo, donde les digo todo el mundo que pone pie cuando yo he usado, que pone pie en el edificio cuando yo he usado este perfume, dice que es lo que huele aquí. Yo, miren, qué rico. Yo hubo un momento que dije, de aquí me van a echar. O sea, me van a echar porque miren, se sentía, pero por suerte es esa estela y esa proyección, porque tiene un performance brutal, brutal. Tiene esa estela y esa proyección así que es como etérea, que es como que transparente, no es nada pesada. Estilo Acqua di Sale. Entonces, no es esa cosa que es así súper densa, que te va a agobiar o te va a molestar. Para nada, para nada. Entonces, por eso es que he tenido suerte, no porque se los digo que es que ya me hubieran echado mi trabajo. Ustedes saben cómo son aquí. O sea, los, digamos, estadounidenses son súper delicados en el área de trabajo con los perfumes. Pero esto es que le gusta a medio mundo o a mundo y medio. Así se los digo. Miren. Todo el mundo dice qué es lo que huele aquí. Hay gente que me ha dicho aquí, ¿quién huele? ¿Qué es lo que huele aquí tan, o sea, tan rico? Que le huele como hasta galletitas tostaditas. Y sí que sí, sí me da ese toquecito como amaderado en cierta forma, así como tostadito. Esto es una vainilla lactónica almizclada, ligeramente terciopelada, atalcadita. Así, esto es lo que es. Y es una nube, pero no es una nube que te agobia, que te va, o sea, que te va a batir y eso y lo otro, para nada. Yo siento que esto lo puedes usar en todas las épocas del año, pero, y de ahí es bastante lineal, de ahí es bastante lineal. Solo es esa salida, que se los digo que sí que le siento ese olor así como que tostadito, rico. O sea, miren, esto a mí es que me ha encantado. Es uno de los perfumes que más cumplidos me ha dado, que me han dado, perdón, es infalible como Acqua di Sale. O sea, no hay persona que ponga pie en el edificio cuando yo estoy usando este perfume que no diga que qué es lo que huele aquí, que qué rico huele, que qué agradable, qué rico. O sea, en serio, sí va por ese estilo, porque lo tengo que decir, va por ese estilo de, imagínense, de Blanche Bette, pero... O sea, ustedes saben el precio de este perfume. Esto vale $140. Por favor, por favor. O sea, en serio, miren, esto lo pueden conseguir en Europa. El website oficial es italiano, por supuesto. Es una casa italiana. Yo fácil creo que lo consiguen en Europa. Miren, esto está de venta en Lucky Scent en Estados Unidos. O sea, miren, esto de verdad que por el precio. $140, por favor. Y el performance, el olor es rico. O sea, si te gustan ese estilo de perfumes, ni lo pensés, ni lo pensés, porque imagínense lo que vale el Angel Elixir, solo para ponerles una idea. O sea, el olor del montón, nada que ver. Miren, $188, y este perfume nicho, $140. Creo que vale 120 euros por ahí, no estoy segura. O sea, en serio, por favor, es que miren, me ofende. Me ofende los precios que tienen los perfumes de diseñador ahorita en el mall. No vas a comparar, o sea que en serio que ahorita sí que estoy enojada con esos perfumes. Se los digo que no vas a comparar el performance, la calidad de olor, todo de este perfume está espectacular. El más, yo creo que es que el que más he oído de esta casa es Bora Bora, que tiene ese estilito así como que
esas flores blancas con coco y eso y lo otro, pero no, a mí me gustó porque sí que tengo la muestra de Bora Bora y a mí me gustó más este. Me gusta más este perfume y eso que el otro es como que más summer vibes, o sea, es el otro está como perfecto para esta época, pero este se lo digo que es un gourmand de verano y para todas las épocas, en serio que es un 4x4 para mí, porque miren, yo lo he llevado a la oficina y esto ha sido un hit total, total, total. O sea, es esa estela perfecta que no te agobia, no es densa, ¿sí? Esto es transparente, etérea, divina, hermosa, preciosa. Les recomiendo con todo este perfume. O sea, si te gustan este estilo de perfume, es una compra ciega, te lo digo. Y por $140. Por favor, si vives aquí en Estados Unidos, no te digo nada más. No te digo nada más. Así que espero que les haya gustado esta reseñita de Biancolatte de Giardini di Toscana. Miren, ahí está. Así que mi nuevo amor. De fuerte, o sea, de ese amor fuerte y rudo, porque es que le voy a estar dando más durísimo. Sí que le di durísimo al otro, porque en cuanto se los mandé, me quedé con una, con un Dican también cuando lo mandé de regreso. Ellos me dijeron, ya lo tenemos en existencia, te lo mandamos de regreso. Gracias Lucky Scent, porque la verdad que es la primera vez que algo me llega defectuoso y ellos me respondieron súper bien. No pensé, yo solo les dije así como que si se me sigue saliendo eso, pues por favor, o sea, miren qué vamos a hacer aquí. Y la verdad que el servicio al cliente 10 de 10, en serio que sí. Así que esta ha sido mi reseñita de Biancolatte de Giardini di Toscana. No tiene las notas de o sea, lactónicas de leche en digamos, reveladas, pero sí que se le siente. Así que espero que les haya gustado esta reseña de Biancolatte de Giardini di Toscana. Una casa que la voy a estar pidiendo más muestras porque solo he probado este y Bora Bora. Así que espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, me regalan un like y se suscriben a mi canal. Les envío toda mi energía positiva, mis buenas vibras y muchas bendiciones. ¡Mua! Hasta la próxima. Adiós.